amigos y amigas que nos ven a través de nuestro canal en YouTube. En esta ocasión hablaremos sobre el internet en las comunidades rurales de México, en especial en el estado de Oaxaca. Para hablar de este tema, vamos a visitar a la localidad del Guamúchil, que se ubica en el municipio de Santiago Amoltepec, Oaxaca, perteneciente a la Sierra Sur, distrito de Sola de Vega. La mayor parte de terracería y en vehículo se hace aproximadamente 8 horas de camino. Para realizar este viaje, vamos a viajar en esta aeronave, una avioneta que nos cobra solamente 650 pesos, equivalente a 32 dólares por persona. Antes de abordar, los pasajeros les toman el peso y sus datos generales para tener un control de todos los pasajeros que viajarán a la zona. Este medio de transporte lo puedes abordar directamente desde el aeropuerto de la ciudad de Oaxaca. Oaxaca tiene 570 municipios dividido en 8 regiones: Cañada, Costa, Istmo, Mixteca, Papaloapan, Sierra Sur, Sierra Norte y los valles centrales. Hoy visitaremos la Sierra Sur, una zona con mucho bosque, grandes extensiones de vegetación, abundante en flora y en fauna, con aire puro, y así comenzamos este viaje para llegar a la localidad del Guamúchil en Santiago Amoltepec, Oaxaca. Los pueblos que podemos observar en el trayecto están asentados en las grandes montañas, donde la mayoría de los habitantes se dedican al campo, a la agricultura y un porcentaje menor al comercio. Muchas de estas comunidades también se dedican al aprovechamiento forestal, donde talan y venden la madera en rollo y al mismo tiempo reforestan con el permiso de las dependencias estatales y federales. Como podemos observar, grandes extensiones de bosques de coníferas en esta sierra de Oaxaca. Las nubes anuncian que en breve caerán las lluvias. Mientras pasamos en las nubes, el piloto va bien concentrado piloteando la aeronave. Por la ventana podemos ver los caminos de terracería que comunican a los pueblos rurales de la sierra, y son esos caminos que el presidente de México está pavimentando con concreto hidráulico. Por las alturas no podemos distinguirlas, pero el equipo de producción de este canal ubicamos claramente a los pueblos por donde vamos pasando, ya que muchos de ellos hemos visitado vía terrestre. Ni el frío ni la pandemia, tampoco las turbulencias impiden que los vuelos de las aeronaves de Alas del Socorro se suspendan en la Sierra Sur de Oaxaca. Desde hace más de 50 años, estas avionetas operan ayudando a la gente de Santiago Amoltepec, El Carrizal y otros pueblos, llevándoles víveres, alimentos y medicinas. El capitán menciona que diariamente se efectúa entre 1 y 2 vuelos a la Sierra Sur, región donde normalmente trasladan a las autoridades municipales, maestros, habitantes de la comunidad y personal médico. Asimismo, se realiza el traslado de enfermos en diferentes municipios del territorio oaxaqueño, a quienes solo se les cobra una cuota de recuperación. Con la finalidad de proteger a los pasajeros, se emplean los protocolos de salud, como lo es el uso de cubrebocas y guardar la sana distancia. Después de unos 30 minutos, llegamos al municipio de Santiago Amoltepec, Oaxaca, un pueblo de usos y costumbres, gente trabajadora, honesta y honrada, típico de las comunidades rurales de la entidad oaxaqueña. A lo lejos podemos ver la pista donde aterrizaremos. La gente de la comunidad comenta que esta avioneta hace viajes todos los días, trasladando personas de la comunidad de manera rápida y segura.
y es así como hemos llegado a nuestro destino. Después de unos 10 minutos, el capitán acomoda a los nuevos pasajeros con destino al centro de la ciudad de Oaxaca. Y es aquí donde nos encontramos con David, quien tiene un ciber de 8 computadoras. Pero el primer problema que se enfrenta es la lentitud del internet. Nos comenta que hace unos meses ya pudo contratar el servicio de internet con una pequeña empresa privada que está llegando a estas zonas rurales, quienes traen el internet en torres a través de los cerros y así despliegan su red de internet a través de antenas inalámbricas de grandes alcances. David vende fichas de internet en su comunidad y tiene varias opciones de pagos. Así como David, muchos están esperando en todas las comunidades rurales de Oaxaca y del país el gran proyecto de internet que está implementando el presidente de México, un proyecto que se conoce como CFE Internet para Todos. Hola, mi nombre es David. Aquí estamos en la comunidad del Huamuchil. Aquí es mi casa, Huamuchil, Santiago, Montepec, Oaxaca, pues. ¿Cómo te llega el servicio de internet aquí en tu localidad? Por medio de unos compañeros que lo traen y ahí ya me venden a mí acá, pero es de manera personal, creo. ¿Cuánto pagas? Pago 1200 por mes. ¿Cuántos megas de velocidad tienes? 2 megas nada más. ¿Cuánto pagas de instalación? Pago como 16 mil pesos. ¿De instalación? ¿Cuántos habitantes hay aquí en esta comunidad? Más o menos como unos 150, creo. ¿Todos tienen acceso a internet? No. Nada más unos cuantos. Sí, aquí se venden fichas. Aquí lo pueden encontrar como Ciber Diamante, aquí se pueden conectar. De una hora, pues vale 5 pesos, de 2 horas 10 y un día 20 pesos. Y nada más. Mientras ese proyecto llega a la comunidad del Huamuchil en este municipio de Santiago Amoltepec, David tiene la esperanza de contratar un nuevo servicio satelital donde espera tener mayor velocidad a menos costo. La gran conexión que ofrece la empresa extranjera Starlink. Como sabemos, Starlink es un sistema de satélites que ya tiene cobertura en todo México. Es propiedad de Elon Musk, ya tiene autorización para comercializar internet inalámbrico fijo en México y deberá comenzar sus operaciones el 28 de octubre de este año 2021 a más tardar. Según información que se puede consultar en su sitio web, la empresa tramitó su permiso correspondiente ante el Instituto Federal de Telecomunicaciones, la IFT, que le dio autorización para enviar y recibir señales satelitales hacia y desde satélites extranjeros con cobertura en nuestro país. Como vemos, David ahora ya tiene dos opciones más para tener internet en su casa y de manera rápida y barata.
Una es contratar con la empresa extranjera Starlink y otra es con el programa CFE Internet para Todos. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ya está trabajando en el despliegue de la red de Internet para los municipios más alejados de las grandes ciudades. Y pronto ya veremos los accesos gratuitos de Internet en las comunidades como en la que vive David. Pues se va avanzando. Estoy por tener una reunión de evaluación con los técnicos. Ya debemos de tener posibilidades de comunicación por Internet en cerca de 100,000 localidades que no tenían Internet. Se requieren equipos especiales también que se están comprando en el extranjero, porque no hay aquí, para la conexión de Internet. Pero pronto vamos a tener ya un informe de cómo vamos. Eso es una revolución. Cuando logremos que todo el territorio nacional tenga comunicación por Internet, se va a avanzar mucho, porque la mayoría de los mexicanos, aunque parezca increíble, y lo puedo probar, se entera de las noticias por televisión. Pero mientras esto suceda, David, quien vive en esta localidad, tendrá que seguir pagando el alto costo de su servicio de Internet. Mientras trabaja en el ciber, también se dedica a la apicultura. Nos menciona que su mayor sueño es producir miel natural con las abejas que extraen el polen de las flores de estos grandes bosques donde él vive. En esta zona pudimos apreciar que es un lugar muy productivo, ya que se produce el plátano, el mango, la piña, el mamey, el nanche, las ciruelas, la caña, entre otras frutas y verduras. Amigos y amigas que nos ven a través de nuestro canal de YouTube, como ven, así como a David, que vive en esta comunidad, hay muchos y miles de jóvenes emprendedores que siempre buscan cada día el bienestar de su familia. Es por eso mismo que el presidente de México implementó un gran programa para que los jóvenes menores de 30 años se capaciten y tengan un oficio con el programa Jóvenes Construyendo el Futuro. Amigos y amigas, déjenos sus comentarios. ¿Qué les pareció esta gran zona de Oaxaca y el servicio de Internet que tiene David? Pronto visitaremos más comunidades con nuevas historias.